Una periodista, ya la conocemos, hemos charlado varias veces con ella, fue cronista, redactora, jefa de redacción de Página 12, fundó y dirigió la revista Tres Puntos, escribió El Jefe, que es la vida y obra de Carlos Saúl Menem, un libro que marcó mucho una época, fue bastante polémico e intenso en su momento. En 2006 fue designada ministra de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires y desde 2007 es legisladora porteña. Hablamos de Gabriela Cerruti, o Cerruti, ya no me acuerdo cómo se pronunciaba. ¿Cómo andas, Gabriela? Andy, buen día. ¿Qué haces, Andy? ¿Cómo estás? Pero soy joven. Yo no dije lo contrario. No. Leído así, viste, parece que fuera una señora mayor. Y viste cómo es, eso te pasa por sumar el currículum. Y también, sí, bueno, es así. Sí, y ahora escribió El Pibe, la historia del heredero Mauricio Macri y también la historia del Estado paralelo en la Argentina. Habla mucho del grupo Macri, etcétera, pero bueno, primero te voy a preguntar qué te interesó o desde cuándo te interesó la figura de Macri para investigar, escribir un libro, porque te lleva mucho tiempo, tenés que entrar mucho en el tema para escribir un libro así, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo de investigación? Y hace más de 2 años que trabajo en el tema y además con un equipo de investigación, porque tuvimos que estudiar todo, balances de las empresas, causas judiciales, temas que por ahí, viste, para un periodista, si no trabajas con gente que realmente sepa mirar un balance de una empresa, podés hacer manganas. La verdad es que, ¿sabes qué? Yo siempre tuve la gran pregunta de si Macri eso se hace, ¿no? Uh-huh. Entonces esta cosa de que Macri parece un tipo que está en el lugar en el que está medio de casualidad y que en realidad la vida lo llevó ahí o la necesidad de diferenciarse del papá y que en realidad no conoce nada del poder, es como una pregunta que siempre me hacía. Y en el momento en que te pones a investigar, la familia Macri es una familia muy impresionante, es como contar la historia de la Argentina, de un sector de la Argentina que no está muy contado. Yo cuando escribí El Jefe, cuando era periodista de política, uno tiende a hablar de los políticos y a contar las internas políticas, digamos, y la vida se divide entre los que están a favor o en contra, incluso adentro mismo de un gobierno. Y esto sería empresarial, digamos. Y esto es la historia de la Argentina, porque la familia Macri es como la familia Agnelli en Italia. Son los tipos que han manejado los de las empresas, del poder, de la iglesia, del poder económico, de la justicia durante muchos años. Por eso digo que es la historia del Estado paralelo. Desde finales de los 60 en adelante, y no es casual que diga que parecen los Agnelli, porque finales de los 60 es cuando ellos se asocian en la Argentina con los Agnelli y con la empresa Fiat. Después uno tiene la fantasía, la creencia popular de que los Macri estuvieron con el menemismo. Los Macri estuvieron con todos los gobiernos. Los Macri, el primer plan de vivienda que hicieron, lo hicieron con López Rega. En el 73 iban a verlo a López Rega con Licio Gelli y sacaban así los grandes negocios para hacer el altar de la patria, los planes de vivienda de aquel momento del gobierno peronista. Los Macri estuvieron con el gobierno militar, co-gobernaron, nosotros les licuaron la deuda en ese momento de la Fiat, sino que ellos formaban parte de ese entramado, y en la quinta donde creció Mauricio y jugaban al bridge y al golf, estuvieron desde, bueno, Gelli y Suárez Mason y Macera, digamos, hasta los mayores popes de la dictadura militar. Después, obviamente, con el menemismo casi cogobernaron, porque el mismo Mauricio me lo cuenta en un momento, porque tuve la suerte de poder hablar con los dos. Eso te iba a preguntar. ¿Es cierto que, digamos, el tema es cuando él se enteró que lo estabas investigando, ya conociéndote, prefirió recibirte y le hiciste más de una entrevista para el libro? Esto fue así. Él en realidad me mandó una carta. En un momento yo en un discurso en la legislatura digo una cantidad de cosas que le estoy investigando para el libro. Entonces, claro, no debe estar contento él con que seas legisladora y puedas exponer con conocimiento de causa, dedicarle varias horas, cosa que no todos los políticos hacen, digamos, dedicarle varias horas a hablar de otro político, ¿no? En tu caso, por el doble rol. Como tenés el doble rol, por un lado, y la verdad es que hay tiempo para hacer todo, digamos, porque no es que es un trabajo de 24 horas la legislatura, digo, tenés una cantidad, y además tenés una cantidad de temas que estás investigando y que te sirven como legisladora, por ejemplo, todo el tema de los contratos para el Estado, toda la parte de control del gobierno, tenés que estar investigando permanentemente las licitaciones, los contratos, los decretos, bueno, y de alguna manera todo eso está plasmado también en el libro. Y yo creo que además es como muy importante, porque contrario a lo que mucha gente cree, yo creo que Macri puede ser presidente de este país, digamos, no es una locura esta posibilidad de que él sea candidato y llegue realmente a presidente, y va a ser una cosa muy particular, porque es la primera vez que alguien de la derecha, un chico nacido en Barrio Parque y criado por los Blanco Villegas y por las familias oligarcas de la Argentina, un tipo que aprendió economía con Martínez de Oz y con Álvaro de Azugaray, y esto contado por él, digamos, él se inicia en la política como un militante de la OCDE, puede llegar, digo, a la presidencia de la Argentina. Nunca la derecha tuvo un partido y un representante tan claro, digamos, ¿no? Podemos decir, sí, gobernaron a través de Menem o gobernaron a través de López Murphy con el radicalismo, pero hacía un partido de derecha con un candidato de derecha. No, y además Menem se supone que era otra cosa cuando fue votado, por lo menos la primera vez, y después se transformó él mismo en neoliberal y todo eso, pero bueno, había vendido un justicialismo diferente. Claro, como peronista, claro. Peronista, como movimiento popular, digamos. Lo mismo pasa con los radicales, en la alianza, digo, bueno, de la Rúa asume como representante de un partido históricamente... progresista, bueno, no, chacho. Después hacen el ajuste, López Murphy y todo. Exacto. Pero así alguien que la gente vote sabiendo que es un candidato de la derecha y formado por la derecha, y yo creo que Macri en ese sentido... Digo, primero hay una historia que es fabulosa y que a mí me encantó contar en el libro, que es medio novelesca, que es, yo diría, los Corleones le queda un poco grande, porque todo el mundo arma el personaje cinematográfico, digamos, los Corleones, pero hay una historia muy fuerte ahí atrás, digamos, de este padre capo, el jefe de todo, que quiere que el hijo lo herede, y el hijo que necesita, que es Mike, que necesita darle prestigio y decencia a esa guita, de alguna manera, ¿no? Esta cosa de... Bueno, no solamente el poder detrás del poder, el que construyó el poder apretando, sobornando, quedándose o resolviendo los conflictos de maneras poco claras, sino ejercer el poder transparentemente, ¿no? Ser él el poder, el que lo ejerce con cierto grado de decencia, en el sentido de que no lo hacen desde bambalinas, sino de frente mal, digamos. Y después hay una cantidad de historias de adentro muy complejas. Vos pensás que la familia Macri, la empresa de los Macri, que es la Fiat, sufre 4 secuestros. Hay muy pocas empresas que tengan esta cantidad de secuestros. Digo, empezamos con Salustro, después viene Reverio Bumont, que era el presidente de secuestran, Mauricio Macri, que nunca se supo quién los secuestraron, y Florencia, que no solo nunca se sabe quién los secuestraron, sino que ahora vive con un secuestrador en Madrid. Entonces hay una cantidad de historias que se cruzan en esa familia y que hablan de un poder que después yo creo que se expresa en toda esta historia de la metropolitana, sino Palacios y todo esto, que es que esos tipos han convivido con un sector de la policía y de las fuerzas de seguridad que los ayudaban en esta resolución de estos conflictos, que ahora son la metropolitana, ¿no? ¿Cuánta información en tanta verborragia? Todo esto quiero decirles que a ella la acaban de robar, no sabemos si fue la metropolitana o quién. Ah, me dice acá que no se podía decir, perdón. ¿No dije nada o ya estamos a media maquinada? No, digo, que fue una pavada, que no pasó nada. Ah, bueno. Bueno, escúchame, pero pará. Gabriela, vamos a ordenarnos. Esas cosas que pasan en este país. Sí, vamos a ordenarnos. ¿Te recibió entonces Mauricio? ¿Cuántas veces hablaste con Macri? Mauricio me recibió 2 veces y varias veces intercambiamos mails. De hecho, el libro termina con yo le pregunto por mail uno de los últimos días cómo le gustaría que termine el libro, y él me dice que le gustaría que termine diciendo estoy contento de haber elegido ser en lugar de tener. Y bueno, y de hecho es la frase con la que termina el libro. Y Franco me recibió 2 veces y después me contestó una cantidad de preguntas por escrito. Bien, bueno, pero eso no ocurre, que yo Menem te había recibido para cuando hiciste el libro. Bueno, Menem era otra historia, porque yo te acordás que cuando escribí el libro de Menem era periodista de página que cubría... Entonces lo veía seguido. Con lo cual lo había entrevistado muchas veces, había viajado varias veces con él a Niyab. Claro. Vos sabés que te abro un paréntesis. Dime. Una anécdota, Josep o Pep Guardiola, el técnico del Barcelona, no da notas a ningún periodista, a nadie, no da notas. Y hay un periodista que está haciendo solamente conferencia de prensa, porque él dice que tiene como 300, no sé cuántas conferencias de prensa tiene al año, pero muchísimo, está siempre hablando, entonces dice que la verdad que no da para además hablar con algún periodista, después otro va a querer la nota. Y hay un periodista que está haciendo el libro de Guardiola y va preguntando solo en las conferencias de prensa. Entonces, ahí le contesta siempre. Entonces, por ahí le dice, bueno, ¿y tu infancia? ¿Qué pasó con no sé qué? Le contesta y está armando mi entrevista a Pep Guardiola, que es excelente. Y me hace un poco, tiene que ver con lo que estábamos hablando, por eso lo traje, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, para mí fue valiosísimo poder hablar tanto con él como con el padre. Creo que ellos en algún momento se engancharon, sobre todo él. Él tiene una relación bastante complicada con el viejo, y yo llegaba y lo primero que me preguntaba era, bueno, ¿estuviste con mi papá? ¿Qué te dijo? Bueno, pero mirá que está cagada, no publiques todo, ¿entendés? No, esto no le desbola. El día que más se indignó es un día que él me dice que él finalmente se va a las empresas, así que yo, y se va a Boca, porque sabía que en Boca era el lugar donde el viejo no se podía meter de ninguna manera, que no sabía nada de qué sé yo. Yo digo, ay, pero su papá me dijo que él lo hizo fan de Boca porque él era socio de Armando. En los años 60. Alberto Jota Armando. Tenían una compañía de seguros, entonces Franco dice, en definitiva yo lo hice de Boca, y habían ganado la construcción de la ciudad deportiva, entonces lo llevaba Mauricio de chico a las obras, y ahí casi se muere. Me dice, yo no te puedo creer que además de todo quiere decir que Boca también me lo metió él. Porque viste que Mauricio le puedes hablar de cualquier cosa y te la discute, pero le tocas Boca... y es como si le hubieras tocado, viste, algo. Sí. Le puedes decir que es corrupto, que viste que pasó tal cosa, que el Pino Palacio escuchaba a la gente. Pero no Boca. Y la discute. Toca a Boca y es como que le toques un nervio crucial, digamos. Con lo cual el día en el que le digo, no, pero su papá dice que él fue el que le hizo fanático de Boca, fue el día que casi se muere. Claro, claro. Super, o sea que ahí está, hablas...